Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. ¿Qué tal? Esta es la información más importante que le presentamos al momento. Por segundo año consecutivo, Piedras Negras obtiene la máxima calificación de Fitch Ratings. Preocupa impacto de crisis migratoria en la vida económica de Piedras Negras, afirma el alcalde Claudio Bres. Grupo Senda prohíbe la venta de boletos a migrantes. Dicha medida busca evitar que lleguen a esta frontera. No hay delito cometido por migrantes a pesar del aumento en las fronteras de Piedras Negras. Eagle Pass, Acuña del Río, afirma la autoridad. Hospital Chavarría atenderá migrantes que requieran hospitalización. El director dice que están obligados. Aumenta 107 cifra de ilegales muertos. Lamentablemente, hoy encontraron a dos. Arrestan a dos traficantes de personas y aseguran a 15 inmigrantes en la carretera 57. Afortunadamente, hoy localizaron a esposo e hijo de ex candidata de Morena. Eran reportados como secuestrados. Se esperan más órdenes de aprehensión en contra de atacantes del policía baleado. Mueren 15 en Coahuila por COVID-19, dos son de Piedras Negras. Son aproximadamente 500 los empleados del sector maquilador que no se han vacunado contra el COVID-19, así lo dice el presidente de Index. Seguridad de Piedras Negras atrae dos empresas automotrices, vendrían desde Taiwán. El Colegio de Arquitectos invita a participar en un concurso de proyectos de diseño arquitectónico. Invita a la PRONIF a niños y adultos a formar parte del mural Por la Paz. El INEDEC lanza convocatoria para participar en el Premio Estatal del Deporte. En octubre, el cobro de peaje en los puentes internacionales subirá $3.50. Y hace algunos minutos colocaron la primera piedra de la cuarta casa Omnia aquí en Piedras Negras. De esto y mucho más esta noche en Telezócalo. Ya estamos listos y en esta noche de miércoles nosotros así comenzamos. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Pronóstico del tiempo para la noche de este miércoles. Hoy a las 2:22 de la tarde ingresó el otoño. Y con esto el cambio en las temperaturas, una mínima esta noche en 15 grados centígrados sin probabilidades de lluvia, el viento sopla pero no es factor a 10 kilómetros por hora. Para el día de mañana, que es jueves, preámbulo al fin de semana, máxima en 30, mínima en 13, el cielo despejado. El viernes 31 como máxima, sábado 31, domingo 32 y el lunes 33 grados, todo lo que resta de esta semana y el inicio de la próxima sin probabilidades de lluvia.
Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las 8 ya con 5 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 28 grados centígrados, Puente Internacional número 1. Acuérdese que ese cierra a las 9 de la noche, ¿eh? El Puente 1 no tiene fila para cruzar a los Estados Unidos. Vamos al Puente Internacional número 2, ese puente que nunca cierra. Pues ese puente tampoco tiene línea. Donde tiene línea es la línea de trailers, y es que vienen de Del Río cruzando por esta frontera debido a la crisis migratoria por la cual atraviesa Ciudad Acuña. Ese es el tema de los cruces internacionales. Y si usted quiere cruzar a Piedras Negras, le tengo una mala noticia, porque se incrementa el costo de los cruces a $3.50. A partir del 1 de octubre, cuando inicia el nuevo año fiscal, el sistema de los puentes internacionales municipal subirá la tarifa de peaje en los puentes internacionales únicamente en las tarjetas VIP. Quienes pagan en efectivo, en auto o a pie, no se verán afectados. El director de esta oficina municipal, Homero Valderas, informó que esto se acordó en marzo pasado, cuando se estableció que en el año fiscal 2020 se haría la modificación a $3.50 y el siguiente, el 2023, llegaría a $4, igualando lo que actualmente se paga por auto. Declaró que los aumentos se utilizarán como fondo destinados a las mejoras de los puentes internacionales, como lo son la expansión de los accesos para el tráfico comercial y no comercial. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Vamos al tipo de cambio. Esta noche en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, a la compra en 18 pesos y a la venta en 19.50. ¿Cómo está? Buenas noches. Me da mucho gusto recibirle en Telezócalo Nocturno. Y hoy comenzamos con una buena noticia, una noticia de verdad que debe alegrar a los nigropetenses, porque Piedras Negras es uno de los 9 municipios que ratificaron su calificación en Fitch Ratings. Piedras Negras comparte los lugares con Zapopan, Chihuahua, San Pedro, Puebla, Saltillo, Corregidora. También comparte este tema con la Ciudad de México. Y esta es la calificación que platico con usted sobre esta calificación crediticia 2021. Desde el 2015 hasta el 2021 tenemos la máxima calificación que puede otorgar Fitch Ratings para los municipios que se han preocupado y ocupado en hacer las cosas bien. Y eso es importante recalcarlo, porque nos confirma como un municipio de estabilidad laboral, seguridad, competitividad. Es por eso que Piedras Negras ocupa uno de los 9 lugares en el país con esta calificación crediticia, que le da certeza a las empresas para venir e instalarse en esta ciudad, por la seguridad, por las cuentas claras, por llevar un orden precisamente en las finanzas. Sin duda alguna, la perspectiva para el municipio de Piedras Negras en el tema de finanzas es estable. El día de hoy, el alcalde Claudio Mario Brez Garza habló de este tema tan importante y esto fue lo que dijo. La prestigiada financiera Fitch Ratings evaluó a Piedras Negras con una calificación AAA, la más alta que otorga en la administración pública y que incluso solamente tienen otros 8 municipios del país, de los más de 2.000 que existen. Algunos factores determinantes para ello fueron la solidez en sus ingresos, a pesar de los recortes federales y la crisis económica derivada de la pandemia, un gasto sostenido y controlado, y el tener una administración sin deuda. Otros indicadores tomados en cuenta, además de información específica, tanto del gobierno municipal como del dominio público, están la seguridad, la estabilidad laboral, así como la competitividad que se tiene como comunidad. El presidente municipal, Claudio Mario Brez Garza, dijo que esta calificación refleja la forma en que, desde el inicio, se ha conducido esta administración y que convierte a esta en una ciudad atractiva para más y mejores inversiones. Que si el municipio de Piedras Negras le entrega números financieros de las participaciones que recibe, las cotejan tanto con el gobierno federal como estatal para que los mismos números sean y se cotejen. Que si entregas documentación de inversiones que has realizado, ejemplo, la iluminación de LEDs, represente lo que tú estás diciendo, que represente el beneficio, pero también el ahorro del que estás hablando y cotejarlo, en este caso con la paraestatal Comisión Federal. Van mucho más allá en revisar
minuciosamente todo. Su prestigio a nivel internacional está de por medio. Y está de por medio porque ellos prestan servicios a empresas, a corporativos, a industrias en el mundo entero que les compran sus servicios y que quieren saber con exactitud cuál es la situación que vive un municipio o un estado o un país en lo particular para que esas empresas inviertan ahí. Por eso, al final de mi intervención decía yo a ustedes, para con la sociedad de Piedras Negras, Piedras Negras en materia de creación de empleos, de calidad cada vez mejor, de su crecimiento está asegurado con los números que una administración vaya dando a conocer. Asimismo, destacó el reto que este municipio asumió desde el 2015 al iniciar las auditorías de esta calificadora, pero que desde entonces ha ido mejorando sus resultados y, en esta administración, alcanzando los más altos. Bres Garza dijo que en México hay 2.400 municipios y no todos acceden a ser evaluados, y de ellos Piedras Negras, San Pedro Garza García, Zapopan, Chihuahua, Puebla, Corregidora, Saltillo y Ciudad de México son las mejores. Que tan solo en el 2015 Piedras Negras tenía una calificación de A, que es buena, que es en números aritméticos como si fuera una calificación de 5 a nivel escolar. 2016, 17 y 18 tuvimos una calificación de A positiva, que representa un 6 de calificación. Y el primer año de esta administración, 2019, brincamos hasta la doble A. Nos brincamos el 7 y nos fuimos a 8 de calificación. Y ya los últimos dos años, el año pasado a ustedes les dimos cuenta y ahorita estamos celebrando estos buenos números, donde por dos años consecutivos tenemos la mejor calificación que se puede dar a un gobierno en el mundo entero, que es triple A, que es calificación de 10. En la República Mexicana, 9 municipios tienen esta calificación, 9 de 2.400. Aseguró que además de que la calificación demuestra la eficiencia que se puede alcanzar en medio de las condiciones actuales, también compromete a que en el futuro se mantengan tanto las evaluaciones como la disciplina financiera. Y esto, mientras que es halagador para el área financiera, para un servidor, debe de demostrar que así debemos de seguir en los próximos años. Si en una pandemia de salud no vista en décadas se lograron estos números cuidando el ingreso, cuidando el egreso, las inversiones, se hicieron obras, yo veo un futuro halagador para mi casa, tu casa, la casa de todos, que es Piedras Negras. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Pues una muy buena noticia, la verdad, para Piedras Negras, que se sigue consolidando como la mejor frontera del país en el tema de seguridad y, por supuesto, en el tema financiero. Muy bien. 8:12 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 28 grados centígrados. Hay un tema que preocupa y que ocupa al alcalde de Piedras Negras y es el tema de la migración, el tema de cómo impactaría una situación mal manejada en la vida económica de Piedras Negras. Hoy el alcalde habló del tema y esto fue lo que dijo. Aunque hasta el momento no ha habido contratiempos por esta frontera, existe preocupación de las diversas empresas instaladas en Piedras Negras y la región por una posible parálisis de los movimientos comerciales con los Estados Unidos. Así lo reconoció el presidente municipal, Claudio Mario Bres Garza, quien añadió que incluso fue uno de los tres temas principales que se discutieron la víspera en Eagle Pass durante la reunión encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Y es que el comercio y lo que representa Piedras Negras en la actividad económica en el intercambio de mercancías, además de la seguridad y la propia crisis migratoria, fue uno de los principales puntos que se abordaron en el citado encuentro. Bres Garza reconoció que el cierre del puente internacional Ciudad Acuña del Río representa graves pérdidas para la economía de esa frontera, lo que genera temor en los empresarios de Piedras Negras y sus más de 33 mil trabajadores. Como este ejemplo de la crisis migratoria que hemos estado viviendo, en estos últimos dos días, empresas que aquí están apostadas en Piedras Negras, todas, Constellation Brands, Racini, la que menciones, empresas y corporativos tan grandes como General Motors, como Chrysler, los cierres internacionales de puentes afecta en el cruce de mercancías, su preocupación, la estabilidad política que esto represente. Es una crisis migratoria, sí, pero con grandes repercusiones en lo económico también, y que demos garantías de que esto se va a seguir cuidando. La reunión celebrada el día de ayer en la ciudad de Eagle Pass, presencia del gobernador, de directivos como el mayor, el juez del condado y muchos más, trató seguridad. Trató migración, pero trató comercio, lo que tiene que ver también con lo que representa Piedras Negras para nuestra economía. 36 mil trabajadores directamente viven de las empresas de exportación.
y de todo lo que representa un cruce diario de mercancías, tanto de insumos como de productos terminados que van a los Estados Unidos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 con 15 y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial y nosotros ya volvemos. Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Celebra con nosotros los 200 años de la consumación de la independencia de México y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La cita es este 27 de septiembre a las 8 de la noche. Disfruta desde tu casa a través de la televisión y redes sociales oficiales de esta secretaría. Honremos el valor de aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza de Mexicanos. La gran Fuerza de México. Gobierno de México. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gob.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¡Arranca el juego! Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Ya son las 8 con 18 y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. El día de hoy se dio a conocer que en la central de autobuses, el grupo Senda, tiene prohibida la venta de boletos a migrantes, migrantes que no comprueben su legal estancia en el país. Por instrucciones de las oficinas centrales, el grupo Senda, corporativo con presencia en todo el país, tiene prohibido vender boletos de autobuses a todo migrante centroamericano que tenga como destino alguna de las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Acuña. Así lo informó el gerente de la Central de Autobuses de Piedras Negras, Ismael González Martínez, quien dijo que por el momento, todo usuario del transporte foráneo de esa línea debe mostrar documentación oficial que lo acredite como mexicano. Comentó que la situación cambia cuando un migrante que ya se encontraba en Piedras Negras y quiere viajar al interior del país, sí se le puede vender el boleto siempre y cuando muestre su permiso de legal estancia vigente. González Martínez agregó que los choferes tienen la indicación de cooperar con las autoridades de seguridad en los filtros instalados
para revisar que los camiones no lleven consigo a ningún migrante. Ya nosotros por parte de nuestro grupo, de Grupo Senda, tenemos prohibido vender a toda persona migrante, ¿verdad?, que sea de acá del lado de Centroamérica. Entonces nosotros estamos viendo a pura persona con IFE, CURP o licencia de conducir, pero puro mexicano, cuando vengan hacia la frontera, ¿verdad? Yendo de aquí hacia el interior de la República, podemos vender con sus permisos, que es la credencial autorizada, que es la credencial verde de migrantes, pero solamente hacia el interior. Ahorita, de hecho, las autoridades desde el día sábado comenzaron con los retenes en las entradas a Piedras Negras, y cualquier unidad de nosotros llegara a traer una persona indocumentada, migrante, ¿verdad?, centroamericano, lo que se hace es desviar la unidad, no la van a dejar entrar de plano aquí a Piedras Negras. Por eso se tomó la decisión esa de que aunque traigan papeles, documentos, no pueden llegar ahorita aquí a la frontera ni a Ciudad Acuña. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. A pesar del numeroso grupo de migrantes que hay en Acuña y que han pasado por esta frontera, no se ha registrado delito alguno por ellos. A pesar del aumento de migrantes que se han visto en las últimas fechas en la localidad, no se han presentado delitos. Solamente hay reportes donde han sido víctimas de robos y secuestros. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, nos informa. Bueno, hasta este momento no se tiene registrado ni un reporte de hechos delictivos, ni tampoco denuncias en donde se encuentren involucradas personas migrantes. Sin embargo, bueno, pues ese es el dato que se tiene hasta ese momento registrado. ¿En otros casos se han detenido migrantes involucrados por posesión anteriormente? Bueno, no hay registro de que existan personas migrantes detenidas involucradas en algún delito, no obstante sí registradas como víctimas por privaciones de la libertad u otros delitos. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. En el hospital Salvador Chavarría, la línea es que migrante que llegue con alguna afectación se le atienda. El hospital Salvador Chavarría está preparado para recibir a todo migrante que requiera ser internado, ya que existe la obligación de atenderlo sin costo alguno, como ya se ha estado haciendo, aseguró el director de esa institución, doctor Julio Garibaldi Zapatero. Estableció que la atención que se otorgará será de acuerdo a la demanda que se presente y de esa manera resolver cada caso que se pudiera presentar de acuerdo a la capacidad con la que cuente esa unidad de la Secretaría de Salud. El doctor Garibaldi Zapatero declaró que desde hace algunas semanas ya se ha estado recibiendo y atendiendo a migrantes, principalmente de Centroamérica, pero también procedentes de otros estados de nuestro propio país. El director del Hospital Salvador Chavarría declaró que lo ideal es que los migrantes acudan a cualquier centro de salud de la localidad o de la propia jurisdicción sanitaria, al tiempo que reconoció que, ante la situación que se está presentando, no se descarta que se incremente la demanda de atención. Estamos preparados para atender a la población que demande cualquier tipo de atención y resolverlo de acuerdo a nuestra capacidad. De hecho, hemos estado atendiendo pacientes migrantes de Centroamérica, básicamente, y también migrantes de nuestro país. Sabemos que con esta situación que se está viviendo, se puede incrementar la demanda de atención y sí, estamos preparados y tenemos la obligación de atenderlos. Lo ideal es que acudieran a un centro de salud, pero en cuanto lleguen aquí con nosotros, tenemos la obligación de recibirlos y de atenderlos. Y las enfermedades que pudieran tener, infecto contagiosas, deshidratación, atención prenatal, parto, lo que se requiera y que esté en la capacidad del hospital de resolverlo, lo vamos a tener. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Lamentablemente, en este calvario de la migración hemos conocido historias muy, muy tristes y tristemente, efectivamente, han muerto otras dos personas en este tema de la migración. Vamos a ir con Mario Enrique Alvarado Campos, que hay un evento especial en la familia EXA. Adelante, Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Cortés? Buenas noches para usted y la gente que nos está viendo a través de Super Channel 12. Efectivamente, el segundo año de aniversario de nuestros amigos de EXA. Nos encontramos con Diego Herrera, el director artístico. Bueno, quiero que nos, aparte de la emoción de festejar este segundo año, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, mire, oye, no, estamos súper emocionados, nerviosos,
el 20 de septiembre del 2019, que viene la pandemia medio año después, entonces ya no pudimos hacer ninguna celebración, nada que tuviera que tener este contacto con la gente, con los radioescuchas. El año pasado hicimos un calai, de hecho, todo fue vía streaming, y ahora ya, o sea, definitivamente estuvimos solicitando el permiso del municipio, obviamente tenemos ya el permiso, tenemos todas las medidas de salud para las personas que nos van a acompañar, el aforo es del 60% de la capacidad de primer piso. Entonces, pues, eso ya fue una organización previa, todo listo, estamos, como te digo, muy emocionados, muy satisfechos por el apoyo que hemos tenido de las diferentes agrupaciones que se van a presentar el día de hoy. Cuéntanos, ¿quién es Francés? Ahí va, por el lado del rap pop en español, que obviamente va con el género de KFM, está Latido, es una banda que tiene 16 años de Piedras Negras, y obviamente esta banda ya es característica en bares, en actos, en escenarios grandes, pequeños, y esta vez no quisieron quedarse fuera de este segundo aniversario de esta. Después nosotros obviamente nacimos en el mes de septiembre y siempre hemos querido ponerle ese toque mexicano, porque en un antro, en un bar, en un lugar como este, cantar canciones ya de dolidos, por decirlo de esta manera, de la MS, de Intocable, de la Lomora, de Ramón Ayala, pues todo el mundo nos la sabemos, ¿no? O sea, ya con unas copitas de Maya todos sabemos cantar esas canciones, pero al fin y al cabo somos norteños. Somos norteños y mexicanos, entonces celebramos el orgullo de que esta es una empresa mexicana, es una estación que nació hace 21 años aquí, y por eso van a estar los aliados con nosotros, dándole ese toque mexicano y ese toque de la música regional. Y por último, cerramos con DJ John, este DJ que en poco tiempo se ha colocado en el gusto de muchísima gente, que ha logrado hacer colaboraciones muy buenas. Lo hemos conocido, creo que una de las más famosas fue la del Pompeo con el Costo de Nigris, y ha hecho una fiesta increíble de diferentes canciones. Yo estuve checando hace un par de horas entonces, y la neta es que trae un ambientazo, porque trae cantante en vivo, entonces él ambienta, el DJ mezcla, no sé, creo que va a ser una noche muy buena, va a ser una noche llena de mucha fiesta, de mucha gente, porque ya viste, ya estamos a nada de que se llene, así que si ustedes están pensando en ir, ustedes están pensando ya, o están ahí en la casa ya pintando o poniéndose el pantalón, yo que ustedes se lanzaba ya, porque estamos a nada de que este lugar se llene. Me dices que va a tener un tiempo límite. Tiene un límite, obviamente, que las autoridades nos lo piden, y obviamente por salud, cubrebocas obviamente es obligatorio. Esta reservó un área, que es el área extra, el área naranja, VIP, ya está llena, ya está nuestro radio escucha fieles, siempre están en teoría de la actuación con nosotros, y la demás gente que ya va llegando, porque nos pidieron abre durante los 3 días que regalamos los boletos, y no queremos que nadie se quede fuera, entonces, láncense para acá. Ya estamos a nada de iniciar, de hecho ahorita ya a las 8:30 entra un DJ que es de ciudad, ya también está listo, él abre, posteriormente seguimos con los aliados, viene el Latido y cerramos con DJ John hasta las 12 de la noche. Yo, pues, el mejor de los éxitos, que son muchos años más, y esperemos que en el siguiente, ahora sí que se pueda hacer un masivo, ¿no? Con bastante gente como antes, y pues, bueno, esperemos que estos siguientes años sean todavía mejores. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de Supercar, entonces, que estuvo apoyando con esto de la promoción. Y nada, no se pierdan algunos live o algunas transmisiones en redes sociales. Síganos como esta FM 101 y ahí vamos a publicarles todo lo que está pasando aquí en el primer. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, pues a la gente que nos está viendo, que tiene todavía tiempo de poder venir, apúrese porque hay cierto límite. Y bueno, este es el segundo año de nuestros compañeros. Pues se ve que se pone muy bueno el ambiente, Mario Enrique, gracias a Diego y felicidades en este segundo aniversario de EXA 107.1. Gracias, muchachos. Buenas noches a todos. Buenas noches, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar con todo lo relacionado al COVID-19. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete
COFECE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Con una inversión de 115 millones de pesos, Estado y municipio logramos en 2 años, 9 meses iluminar toda la ciudad con tecnología LED. Así cumplimos con Obras para Todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Magenta Joyas te invita a conocer nuestra nueva tienda, ubicada en la misma plaza 603, Avenida López Mateos, local H. Tenemos más variedad de joyería, a precios accesibles para toda ocasión. Contamos con anillos de compromiso y argollas de matrimonio en 10 y 14 quilates. Magenta Joyas, te esperamos. Porque lo bueno no se va. Regresamos más fuertes que nunca y con los mejores precios de la región. En Mayoreo somos más bodega y logística. Espera nuestra próxima apertura. Aquí encontrarás todo para tu despensa a precio de mayoreo. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129, Colonia Las Torres, frente al Restaurante República. O llámanos al 878-783-9697. Solo en Más Bodega compras sin tener membresía. Espera nuestra próxima apertura. Hablábamos hace unos minutos del calvario que atraviesan los migrantes que buscan mejorar su calidad de vida y en ese sueño pierden precisamente lo que andan buscando, la vida misma. Las autoridades de la patrulla fronteriza y el consulado de México en Eagle Pass fueron informados acerca del hallazgo de 2 personas indocumentadas que murieron a consecuencia presumiblemente por deshidratación cuando caminaban por zona de monte en rancho del condado de Maverick. Una de las víctimas corresponde a un connacional mexicano y la otra tratan de identificarla además de conocer su origen, dijo el cónsul Ismael Naveja Macías. Uno que sí ya lo tenemos registrado, que sería el caso número 106, es de un mexicano, ahí, mexicano, fallecido aquí en el condado de Maverick. Todavía estamos pendientes de algunos detalles, información adicional para hacer el contacto con la familia, la identificación, el proceso de repatriación del cuerpo, restos o cenizas. Y esa es la situación, pero ahí no termina esta cadena de fallecimientos, porque igualmente tenemos información respecto de una mujer. Ahí contamos todavía con muy poca información, muy poca por el momento. Así es que de confirmarse este fallecimiento, ya sería el 107. Respecto de la nacionalidad de la mujer, repito, nos hace falta mucha información que estamos pendientes de recibir. Los números son muy altos, son impresionantes, habrá que decirlo. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Hoy arrestaron a 2 personas que lamentablemente traficaban con seres humanos. 15 personas estuvieron a nada de perder la vida. 2 traficantes de humanos que pretendían aprovechar el cierre temporal del punto de inspección de la patrulla fronteriza fueron detenidos por agentes del sheriff cuando apenas tomaban la carretera 57 con 15 inmigrantes indocumentados el martes. El sheriff Thomas Merber declaró que son casos separados que fueron notificados a la autoridad correspondiente. Para una 2006 Ford F-150, una troca. El chofer se llama Russell Edwin Burns, de 57 años de edad.
cuando lo pararon, se acercaron a hablar con él y vieron 5 personas que estaban escondidas en la troca. Pero cuando se acercaron más a investigar toda la troca, habían 10 total personas que traía este señor sin documentos, eran inmigrantes sin documentos. Los 10 personas que estaban en la troca, que eran inmigrantes sin documentos, se los llevó la patrulla fronteriza y el vehículo está aquí en la Campus Detention Center. Uh-huh. Este fue uno. El otro caso fue también en la carretera 57. Los oficiales pararon en 2011 a Dutch Aventure por un delito de tráfico. Cuando hablaron con esta persona, el chofer traía 5 también inmigrantes sin documentos en el vehículo. Traía, de esos 5 eran 3 juveniles. Okay. Le hablaron a la patrulla fronteriza y se llevaron a los 5 para la patrulla fronteriza. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. El día de hoy se dio a conocer que fueron localizados padre e hijo que habían sido reportados como secuestrados. Rafael N., de 57 años de edad, y su hijo de 16, quienes sufrieron un secuestro virtual, fueron localizados en el hotel del centro de Nueva Rosita después de 16 horas de amenazas que sufría la familia, a quien le exigían $500,000 para su liberación. Las víctimas son esposo e hijo de la ex candidata de Morena, y las autoridades de la región norte 1 apoyaron la búsqueda en hoteles y hospitales de la localidad. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que la región norte 2 es la que lleva el caso. Sí, efectivamente, el día de ayer, por parte de lo que es la Agencia de Investigación Criminal con destacamento en Zaragoza, esto que cubre los municipios de Morelos y Zaragoza precisamente, solicitan el apoyo al destacamento de aquí de Piedras Negras, ello en virtud de que se reportaba una privación de la libertad de unas personas y la colaboración pues consistía en la búsqueda y localización de estas personas en posibles centros de detención, hospitales o en su caso hoteles. En este sentido, pues la Policía de Investigación Criminal se aboca a este tipo de lugares para dar con el posible paradero de estas personas. No obstante, ante la negativa de que encontraron a estas personas, se realiza ese reporte de la búsqueda y localización, y la carpeta de investigación pues se continúa lo que es en Zaragoza, Coahuila, por ser registrados los hechos en Morelos, que corresponde precisamente a esa jurisdicción. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. Hace un par de minutos, allá en la zona centro, en la calle Zaragoza, se colocó la primera piedra de la cuarta casa Omnia. Vea. Con el apoyo del patronato de la Casa Omnia, que preside Isidro y Ana Patricia Chavarría, se logrará restaurar lo que será la tercera Casa Omnia, que podría ser inaugurada en el mes de diciembre con la posada navideña, así lo indicó la madre Guadalupe Bastida Ocampo. La encargada de las Casas Omnia dijo que el inmueble, ubicado en la calle Zaragoza 816, fue donado por una familia bienhechora y se inicia la reconstrucción del lugar para poder recibir a 40 menores que requieren de todo el apoyo religioso para encaminarlas como niños y niñas de bien. Indicó que con las 3 casas Omnia se podrá recibir a un total de 190 niños que estarán mejor atendidos mientras sus padres salen a trabajar, porque se busca una buena formación personal, educativa y espiritual. Por su parte, el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño dijo que esta obra, que inicia con lo que será la tercera casa Omnia, es de mucha esperanza en volver a recobrar la atención en los niños que más lo necesitan, ayuda que tuvo que suspender por la pandemia y que finalmente ahora se puede atender a muchos más niños que están en lista de espera. Después del tiempo que tuvimos que suspender por la pandemia las actividades, hemos venido platicando en la mejor forma de continuar la obra. Y creemos que, por la experiencia que tenemos, la mejor manera que vemos es que sean casas pequeñas, en lugar de pocas casas grandes, muchas casas pequeñas repartidas por los diferentes rumbos de la ciudad. Ya tenemos vistos otros 2 terrenos, por rumbos bastante llenos de personas, llenos de gente, por el rumbo del año 2000, que una casa y un terreno que esperemos pronto, si Dios quiere, encontrar también bienhechores para seguir adelante.
son muchas las necesidades, son muchos los niños que requieren este tipo de apoyo, y mientras más lugares haya, más bien vamos a poder hacer. Por eso les decía, tengo una gran esperanza de que pronto arranque esta obra y que de aquí en adelante, literalmente, no paremos de ir teniendo más casas, tanto aquí como en Ciudad de Acuña, para que de esta manera el mayor número de niños y de niñas que se puedan beneficiar reciban todo lo que Omnia les ofrece. La pandemia vino a recrudecer la situación que requieren los niños y que se está apoyando a través de mucho, estas cosas. Mucho, mucho, mucho. La madre Lupita visitaba los hogares, me hablaba llorando, triste, por todo lo que se presentaba en las casas. Y no tenía ella la oportunidad, pues, de darle a los niños el consuelo, la tranquilidad, el apapacho, porque no podían salir de su casa. Lo recrudeció mucho, se vivieron situaciones muy difíciles, problemas muy serios. Y bueno, bendito Dios que ya estamos arrancando, esperemos ya no parar. Y creemos que de esta forma pues podamos ir un poco solucionando tantas dificultades que hay en tantas familias. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Es momento de conocer los números del sector salud en torno al COVID-19, cómo se comportaron los coahuilenses el día de hoy. Pues hay 277 nuevos casos en Coahuila, incluyendo 15 defunciones: Arteaga, Frontera, Monclova, Musquis, Saltillo, San Juan de Sabinas y Piedras Negras. En Piedras Negras fallecieron dos personas, dos hombres, uno de 46 y uno de 32 años de edad, los que lamentablemente fallecieron por COVID-19. El día de hoy en Piedras Negras hubo 5 casos y en Ciudad Acuña hubo 4. Y hoy amanecieron en los hospitales de Piedras Negras internados por COVID-19 un total de 21 personas. La industria maquiladora mantiene todavía detalles sobre vacunación a sus trabajadores. Lamentablemente, en el sector maquilador, independientemente que han hecho jornadas exclusivas para los trabajadores, todavía se tiene una cantidad de aproximadamente 500 empleados que no se han vacunado. El presidente de la industria mexicana de exportación, Gustavo Gutiérrez García, confirmó que se mantiene en 500 aproximadamente el número de empleados de diferentes maquiladoras que hasta la fecha no han recibido ni su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Estableció que aunque hay algunos de ellos que han manifestado varias razones para no vacunarse, el común denominador es la falta de interés y la poca credibilidad a la enfermedad y a la inmunización que brinda la dosis. Lamentó que aún y con las oportunidades que se han brindado durante jornadas para rezagados que han gestionado las autoridades, no hayan decidido cumplir con lo que es considerado como un deber para su salud y la de sus familias. Dijo que ahora este grupo tendrá que ser tomado en cuenta como parte de la población general y no como trabajadores de maquiladoras, para esperar a que se dé una nueva fecha de vacunación, la cual se tiene estimado sea la última a realizar. A la fecha todavía tenemos la misma cantidad, no ha habido un acercamiento por parte de las autoridades sanitarias para lograr obtener más vacunas aquí localmente, y todavía traemos la misma cantidad. ¿Se buscaría una jornada de rezagados exclusivamente para maquiladoras o esperarían a que las autoridades con el municipio del estado anuncien otra vacunación? Déjame decirte, no lo tenemos que ver ya como maquiladoras, lo tenemos que ver ya como población de Piedras Negras, y ahorita estamos enfocados no nada más en la industria maquiladora, tenemos que vacunar a todo Piedras Negras. ¿Se conoce alguna de las razones por las cuales pues, estas personas no han en su momento aprovechado la oportunidad? Desidia, no hay otra, no creer en lo que está pasando, más que nada esas dos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 16 y las 9. Es tiempo de ir a las calles de la ciudad de Piedras Negras. Sebastián Flores nos tiene un reporte importante. Adelante, Sebastián. ¿Qué tal, Morena? Aquí está Sergio y a toda la gente que nos ve a través de Telecúpero Nocturno. Pues en este momento me encuentro en el 16 de septiembre con periodistas donde está a presenciar un verdadero accidente. Y déjame te muestro un poco de lo que estoy estudiando aquí, para que ustedes puedan observar como ciudadanía también, como ustedes. Aquí está viendo este accidente donde está colocado este automóvil rojo y además atrás de mí se encuentra otro automóvil en el cual, pues, hasta el momento apenas están dirigiéndose, apenas están acordando de quién tuvo la culpa, ya que ambos están
diciendo que tuvieron la luz verde al momento de cruzar y pues están aquí dedicando responsabilidades, un contraestilo de responsabilidad tomando conocimiento de los hechos y pues afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, simplemente quedó la pérdida de materiales y pues también se ha mencionado que aquí hay una fuerte tráfico para la gente que viene circulando, que tenga precaución a circular por estas vialidades. Y pues esto es el reporte que está generándose de última hora aquí en la ciudad de Piedras Negras. Bueno, pues ahí vemos, para variar, un percance, uno más, Sebastián, en la estadística del municipio de Piedras Negras, estos choques que se registran lamentablemente a diario, un día sí y otro también. Gracias, Sebastián, por la información. Que tengas buenas noches. Sí, que tengas buenas noches igual. Buenas noches, 14 y las 9, pausa, la última, ya volvemos. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. En Piedras Negras continuamos trabajando. Entregamos pavimentación de calle General Treviño, desde calle Progreso a avenida Emilio Carranza, en Colonia González. Hoy Piedras Negras cuenta con mejores vialidades seguras e iluminadas. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta. Aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 878-79-52024 y 878-13-603-43. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Sin contratos, sin concesiones y sin deudas, lograremos en septiembre una ciudad iluminada con luz LED, ahorrando medio millón de pesos mensual en el gasto de energía eléctrica. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Lista para atender a sus pacientes y tira la bola Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Al inicio del noticiero hablábamos de las cifras de Fitch Ratings para Piedras Negras, que genera obviamente esta evaluación en certeza económica, en inversiones, en crecimiento ordenado, tanto en el tema estructural como en las finanzas. Y por supuesto, esto llama la atención a empresas de otras partes del mundo. Escuche. Aunque al inicio únicamente contemplaban a Reynosa, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, la seguridad que vive Piedras Negras ha atraído la mirada de dos importantes empresas del ramo automotriz de inversionistas de Taiwán.
Alberto Flores Valdés, director de Desarrollo Económico y Turístico Municipal, informó lo anterior y añadió que no se tiene todavía una decisión final, lo cual pudiera suceder en la parte final del presente año o inclusive a inicios del 2022. Señaló que por instrucciones del alcalde Claudio Bresse les envió a los inversionistas la más reciente encuesta de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y ello atrajo su atención. Flores Valdés reconoció que ya están en pláticas con los capitalistas, pero aún no se tiene nada en concreto, aunque se mantienen las negociaciones esperando que éstas puedan llegar a buen puerto y se confirmen estas dos nuevas inversiones. Sin tener mayores datos, adelantó que pertenecen a la industria automotriz y, extraoficialmente, pudieran ser proveedoras de micas y focos para vehículos, dado que es el principal insumo que se produce en dicho país asiático. Son dos empresas, Armando, de automotriz, es el giro de ellos. Y de esas dos empresas, todavía no sabemos exactamente quiénes son, porque están ahorita en el punto de broker, o estamos viéndolo con ellos. Pero estaban contemplando nada más a Reynosa y a Ciudad Juárez. Cuando vieron la encuesta de ENSU que les enviamos de nosotros, que tenemos los primeros lugares en los últimos tres trimestres, obviamente que les abrieron los ojos y voltearon hacia Piedras Negras, y ahorita ya estamos en pláticas con ellos, por instrucción del alcalde. Él fue el que me dijo que mandáramos esa información, y pues estamos nomás en espera de decir, a ver qué comentaremos. ¿Cuándo se podría tener alguna decisión? Es difícil, probablemente, si no este final de año, probablemente el primer semestre del próximo año. ¿Y no se ha definido qué tipo de empresas son? Nomás sabemos que son automotrices. Normalmente Taiwán maneja mucho lo que es la creación de los focos, de lo que son las calaveras de los carros, lo manejan mucho en Taiwán, pero pudiera ser algo por ahí, sin decirte exactamente qué eso es, ¿verdad? El municipio ha detectado fraccionamientos campestres que no tienen factibilidad de servicios. Fraccionamientos campestres que no cuentan con la factibilidad de servicios básicos son promovidos principalmente a través de redes sociales, por lo que el municipio advirtió a la ciudadanía a tener cuidado antes de adquirir un predio en esa condición. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, Anselmo Antonio Elizondo Dávila, señaló lo anterior ante los señalamientos de algunos de quienes han comprado terrenos en dichos desarrollos que acuden al municipio. Aseguró que es necesario que toda colonia nueva cuente, antes de iniciar con la comercialización, con el aval del municipio de que se les puede brindar el servicio de agua, drenaje y alumbrado público, ya que de lo contrario es una irregularidad. Inclusive, añadió Chemo Elizondo, también deben de contar con un trámite similar ante Comisión Federal de Electricidad en torno al servicio eléctrico, documentos que sin embargo se ha detectado un par de desarrollos que no cuentan con ellos. Se trata de Villa Campestre, ubicado en la carretera Piedras Negras, Ciudad Acuña, en las inmediaciones del ejido San Isidro y que corresponde a esta ciudad, así como Villa Dorada, el cual corresponde a las autoridades municipales de Nava. Sí, aquí tenemos varias casas de algunos fraccionamientos campestres que están ofreciendo terrenos en la vía pública y en redes, y donde, bueno, pues nosotros no tenemos ningún tipo de permiso autorizado por este municipio de Piedras Negras, que no se ha reportado, no tenemos ningunos planos, nada, ninguna factibilidad que se haya presentado, ni siquiera solicitud en ventanilla. Con esto te digo porque las áreas verdes de los fraccionamientos pues van desde el 10 al 15% por lo menos debido a su modalidad. Ya en los fraccionamientos campestre, por ley, tienen que ofrecer agua y luz con factibilidad para que sea autorizado, ¿verdad? Y también dependiendo de los límites de la ciudad, entra Semarnat o entra el municipio, de acuerdo a la línea y al perímetro del plan director de desarrollo de la ciudad de Piedras Negras. Y con esto, pues nos entra la curiosidad de con qué papelería cuentan esos fraccionadores para poder estar ofreciendo al público en general. ¿Dónde se ubica y se puede bueno, parar la reporte, venta? Nosotros tenemos detectado por gente que ha venido a solicitar información, hay un fraccionamiento rumbo en la carretera Acuña, pasando el Cerezo, algo así la curva Las Víboras. Nos tenemos ese reporte y tenemos otro que está en el municipio de Nava, que también han venido a pedir solicitar información. Y todos esos predios, pues aprovecho como, y mi responsabilidad es, pues el bienestar de la ciudad, y como director de obras públicas les digo, antes de hacer alguna operación, necesitan pedir información y atención ciudadana aquí en el municipio para ver cuáles son los reglamentos.
Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Pronóstico para esta noche, una mínima en 15 grados centígrados, sin probabilidades de lluvia. El cielo estará despejado, sin lluvia, pero sí el viento soplando, aunque no es factor, a 10 kilómetros por hora. Ese es el pronóstico para este reciente otoño. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Nos vamos, se quedan en buenas manos con Lucero Álvarez allá en Telesaltillo. Que tenga usted buenas noches. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó